Hoy el Perú tiene un gobierno decidido a conquistar el desarrollo del país, mediante la cancelación definitiva de viejas estructuras económicas y sociales que no pueden tener ya validez en nuestra época. Las reformas profundas por las que tantos compatriotas han luchado están en marcha, y dentro de ellas, la más alta prioridad corresponde, sin duda alguna, a la reforma de las estructuras agrarias. Por eso mismo, fiel a la razón misma de su existencia, fiel a los compromisos asumidos ante el país y ante la historia, fiel a los postulados explícitos de la revolución, el gobierno de la Fuerza Armada le entrega hoy a la nación peruana la más avanzada ley de la reforma agraria que marcará el comienzo de la verdadera liberación del campesinado nacional. Estas fueron las palabras de Juan Velasco Alvarado cuando pronunció su discurso de promulgación de la Ley de la Reforma Agraria. Mi nombre es César Coca Vargas y hoy, en Mírame cuando te hablo, desde la ciudad de Lima con nosotras, Héctor Béjar. Héctor Béjar fue parte del Comité Político del Partido Comunista del Perú y uno de los fundadores del periódico Unidad en 1956. En el año 1962 fundó el Ejército de Liberación Nacional, movimiento guerrillero de los años 60 en el Perú. Estuvo en prisión por sedición. Fue liberado por Juan Velasco Alvarado, quien le pidió que trabajara en las reformas de políticas agrarias durante su gobierno. Sociólogo, profesor universitario y ex guerrillero. Héctor, me gustaría iniciar la entrevista con una pregunta general. ¿Cómo definiría la década del 60 en el ámbito internacional, tanto en el aspecto social como en el aspecto político? La década del 60 es muy especial en el mundo, no solamente en el Perú. En la década del 60 coinciden muchas cosas. Coincide el Concilio Vaticano II, no nos olvidemos de eso. En 1968 se producen las revoluciones universitarias de México y de Francia y de Alemania. En Francia es el famoso 68 de París, y en México es el trágico Tlatelolco, en que el gobierno mexicano extermina a los universitarios en la plaza de Tlatelolco. Son hechos sangrientos. Y está también la lucha por los derechos raciales en Estados Unidos. Ya estábamos en la guerra de Vietnam. Había empezado en 1964, empieza la guerra de Vietnam, con todo lo que eso significó en la movilización de intelectuales, de gente de todo el mundo, en repudio a los terribles abusos que cometía Estados Unidos en esa guerra. Bueno, son años que cambiaron el mundo, toda esa década de los años 60, ¿no? Entre el 60 y el 70. Y particularmente en el Perú. Ah, bueno, y en el Perú la consecuencia de eso es Velasco. Porque los militares que toman el poder con Velasco no habían caído del cielo, ni habían bajado en paracaídas, eran fruto de las contradicciones sociales y la misma evolución social, económica y política del ejército. No nos olvidemos tampoco de Gamal Abdel Nasser, que es el líder egipcio que nacionaliza el canal de Suez y que se convirtió en ídolo de todos los ejércitos del mundo, especialmente de los países pobres, ¿no? Entonces, hay una promoción, que con la promoción de Nasser, que después, por supuesto, acabaría trágicamente. Están ahí los militares libios, los iraníes, ¿no?
y de otros países árabes, pero renace a través de movimientos militares. Y eso tiene una enorme influencia en el Perú. Entonces, todo contribuía, prácticamente todo contribuía a que el ejército peruano, especialmente el ejército, aunque también la Fuerza Aérea y la Marina en mucho menor grado, empezaran a procesar pensamientos sociales y a pensar en un rol distinto a las Fuerzas Armadas, ¿no? Usted, en sus reflexiones sobre la situación del campesinado en el Perú, sitúa dos puntos álgidos en el territorio nacional. Por un lado, Cerro de Pasco y por otro lado, la gran zona sur andina. En ese sentido, me gustaría saber cómo leía Lima el conflicto, si es que lo leía. Lima no leía nada. Como de costumbre, Lima ignoraba. Los que tomábamos atención en eso éramos un sector de los estudiantes de la universidad, porque la universidad en aquella época, la universidad con mayúsculas, era San Marcos, no había otra. Entonces en San Marcos había muchos chicos provincianos, muchos de ellos del centro de Lima, del centro del Perú. Y ellos conocían esas historias, ¿no? Y bueno, a través de ellos, y por supuesto a través de la propaganda, porque también, como de costumbre, la prensa de Pedro Beltrán distorsionaba todos esos acontecimientos. Todo eso formó un escenario muy complejo en el cual, habiendo un gran movimiento en el centro del país, ese movimiento era prácticamente ignorado en la capital y conocido solamente en la universidad o por los artistas, por los poetas. Está el caso de Manuel Escorza, ¿no es cierto? Que es el que hace toda la saga de la lucha de los campesinos de las comunidades del centro, ¿no? En su ya clásico libro, Julio Kotler menciona que en la década del 40 hay un arribo importante de gente proveniente de la sierra a las capitales costeñas, a los centros capitalinos, digamos, en particular Lima, en su libro, Las barriadas de Lima. Entonces, usted cuando explica el desarrollo, del término campesinado, lo sitúa como consecuencia, como complemento del término barriada, ¿cómo entendemos el término campesinado? Bueno, en realidad eso tiene una historia porque la reivindicación social principal en el Perú, a partir de las clases medias y los intelectuales, tomó el nombre de indigenismo. Entonces, hasta 1900, más o menos, 50, 60, se hablaba de indios, de indígenas, y quienes los defendían eran los indigenistas. Ya con la influencia marxista, que ya no toma el tema étnico como importante, sino más bien el factor económico, es que se introduce la palabra campesino. Y ya nosotros usamos la palabra campesino en la guerrilla. Ya no usamos indio ni indígena. Y también la reforma agraria del año 1969 usa el término campesino. Ya no usa el término indígena, ¿no? Entonces, eso tiene toda una historia en las ideas peruanas, ¿no? Cómo evolucionan las ideas de los sectores ilustrados de la sociedad respecto de la enorme masa de habitantes de los Andes, ¿no? Que todavía en aquella época era mayoría, porque hasta el año 65, que empezamos las guerrillas, los campesinos indígenas, podríamos decir ambas palabras, eran un fuerte sector social. Ahora ya no lo son, por supuesto, porque ha habido un proceso de urbanización muy intenso desde aquella época, ¿no? Pero en aquella época sí lo eran. Héctor, seguramente usted mejor que yo puede reconocer lo siguiente que voy a comentarle. Me parece que cierto sector académico y cierto sector de la sociedad y de los medios de comunicación
tienen miedo, tienen temor de discutir cierta parte de la historia peruana, por ejemplo, discutir sobre la figura de Guzmán, sobre el terrorismo, sobre Sendero Luminoso, sobre ciertos personalidades políticas como Velasco, Alvarado, por ejemplo, Fujimori. Es decir, hay cierto recelo por cierta parte de la sociedad peruana por discutir. ¿Cuál sería el origen, la razón de ese miedo? ¿Me podría comentar? Porque con toda razón la gente le tiene miedo a la violencia. A nadie le gusta la violencia, a mí tampoco. Entonces, pronuncia usted la palabra sendero luminoso, lo primero que se le viene a la imaginación es Tarata. Pronuncia usted la palabra guerrilla, lo primero que se le viene a la imaginación es la sangre, los combates, las muertes, ¿no? Pronuncia usted la palabra Velasco, lo primero que se le viene a la cabeza es la fuerza, ¿no? Los estados de sitio, aunque Velasco solamente una vez estableció estado de sitio y al final de su periodo en 1900, en 1975. Pero eso, digamos, en la imaginación popular tiene una connotación negativa, ¿no? Evidentemente. Y eso es explicable, ¿no? Porque además, como usted comprenderá, por definición el pueblo no está bien informado. O sea, simplemente percibe las consecuencias, las impresiones de las cosas, pero no de los procesos, ¿no? De las causas, ¿por qué se dio eso? Eso ya es consecuencia de otra reflexión que la gente que trabaja todos los días y que piensa poco porque está dedicado solamente a sobrevivir, no tiene, evidentemente, ¿no? Tampoco tienen libros ni periódicos. Si leen solamente el trome, ¿qué información pueden tener, ¿no? Sobre lo anterior, precisamente, yo sé que usted no maneja una acepción completamente negativa del término dictadura, ya que incluso podemos observar que en el siglo XX la denominación de dictadura ha sido empleada para calificar a gobiernos tan disímiles como el de Leguía, Odría, Velasco, Fujimori. Para que quede claro y zanjar la discusión, ¿me podría comentar cuál es la definición particular que usted tiene del término dictadura? El Estado, por su propia existencia, y en el mundo todos son estados, en el mundo existen casi 200 estados hoy día. Si usted lee un poco de sociología, se va a dar cuenta que la definición de Estado es un ente coercitivo. El Estado es un organismo que monopoliza el uso de la fuerza. O sea, cuando estamos hablando del Estado, incluso hablando de estados democráticos, estamos hablando de fuerza, necesariamente. Entonces, el tema es el grado de la fuerza y el sentido de la fuerza. Entonces, puede usted tener una dictadura reaccionaria, criminal, como la de Rafael Videla en Argentina, destinada a asesinar a determinado sector político, y puede tener usted una dictadura revolucionaria, destinada a subvertir las estructuras sociales y económicas de un país. Ambos usan la fuerza en distintas medidas. Porque también la fuerza no es solamente una fuerza. La fuerza es usada desde la democracia hasta las dictaduras en diferentes dosis. Pero ojalá tuviéramos regímenes, que no usen la fuerza. Eso no sé. Eso se ha inventado. Los anarquistas han soñado con eso. Yo también sueño con eso. Pero la realidad nos dice que el paisaje concreto que usted ve en el mundo es el de distintos usos de la fuerza en distintos grados.
Entonces, cuando me preguntan, el gobierno de Velasco fue un actor así, fue una dictadura, porque aplicó medidas fuertes, medidas que no se podían discutir. No había Congreso, había un consejo de oficiales asesores de la presidencia que elaboraba las leyes, y eso fue durante 7 años. Y continuó 5 años más con Morales Bermúdez. Pero por supuesto, entre el sentido de la fuerza con Velasco y el sentido de la fuerza militar con Morales, hay enormes diferencias, ¿no? Mientras que en un segmento de tiempo se aplicó la fuerza para subvertir un orden injusto, durante el otro se aplicó la misma fuerza para reparar el orden injusto. Esa es la historia, ¿no? En el imaginario académico y social existe la alusión de Odría como haber trabajado las grandes unidades escolares en el Perú y también el contexto de la guerra coreana. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre el gobierno, la dictadura, como usted prefiera denominarlo, de Manuel Odría. Bueno, la dictadura de Odría fue una dictadura muy unipersonal en alianza con los Estados Unidos. Y durante los 8 años de gobierno de Odría, entre 1948 y 1956, se aplicó una serie de planes elaborados desde los Estados Unidos. Por ejemplo, toda la reforma de la educación, que cubrió desde la fundación de las unidades escolares hasta la fundación de la Universidad de Educación La Cantuta y la refundación de la Universidad de Ayacucho. Entonces fue un plan educativo de grandes alcances, y luego también se transformó totalmente la dieta alimentaria de los peruanos. Se importó masivamente productos norteamericanos para la alimentación, harinas lácteas, trigo, el pollo todavía no entró, pero sí muchos alimentos característicos de la producción norteamericana. Y luego también un sistema de asistencia técnica para la agricultura, que se llamó el SIPA. Entonces, fue una dictadura, la de Odría, bastante bien articulada. Entonces también hay que tener cierta, ¿cómo le puedo decir? Dejar algunos prejuicios y ver exactamente qué significó y cómo trabajó. También trabajó con gente bastante consistente de la intelectualidad. Pero por supuesto, el nervio del asunto, el sentido del asunto estaba en el afianzamiento de la hegemonía de los Estados Unidos sobre el Perú. Eso fue Odría. Pero eso, por supuesto, no continuó, entró en crisis. Odría se peleó con un sector de la oligarquía y por supuesto, hubo las sublevaciones populares también de Arequipa en el año 50 y luego la gran huelga universitaria de 1952. Entonces, el gobierno tuvo que, al entrar en crisis, sobre todo por falta de fondos, porque el gobierno de Odría se abastecía de los frutos de la guerra de Corea, del plomo y el zinc que el Perú exportaba. Al terminar la guerra de Corea, acabó el financiamiento del gobierno de Odría y ya no pudo continuar su plan y tuvo que dejar el poder. Entonces, ese es el momento en que yo entro en la política, porque era muy joven, estaba en la universidad, participé en las organizaciones clandestinas del Partido Comunista, que estaba prohibido en aquella época, y luego, ya con el gobierno de Prado, pues es que fundamos Unidad con César Lévano y don Pancho Castillo. Héctor, usted habla del término seducción, seducción inspirada
en el ámbito latinoamericano para explicar o justificar el tránsito que hizo de la guerrilla armada hacia la vida institucional, política con Velasco Alvarado. En ese sentido, ¿cómo entenderíamos ese tránsito? ¿Cómo entenderíamos la seducción de la que usted habla? Claro, yo a partir de mi estada en Cuba, y además de mi interés, porque cada vez me interesaba más la revolución en sí, tal cual, no solamente el modelo soviético ni chino, sino lo que pasaba en América Latina, me fui enterando del rol de los militares, que fue decisivo en muchos países de América Latina. En Venezuela, antes de Chávez, por supuesto, se produce la sublevación de Puerto Cabello, que es una sublevación militar, revolucionaria, socialista. En Guatemala son dos militares, Turcios Lima y John Sosa, los que encabezan las guerrillas. Y así hay otros, en Panamá también, los militares se incorporan a intentos guerrilleros. Entonces, dejé de tener el prejuicio que era muy común en la izquierda acerca de los militares, ver a los militares solamente como elementos reaccionarios, cuando yo sabía que en América Latina, quizá no en el Perú, pero en América Latina sí habían jugado un rol muy importante. Estaba el caso, yo había estado en Bolivia, y en Bolivia la revolución boliviana, los orígenes de la revolución boliviana de 1952 están en el movimiento militar de Bush y de Villarroel, que fueron dos coroneles, después generales, que trataron de impulsar la nacionalización de las minas y que fueron los que generaron finalmente la revolución del movimiento nacionalista revolucionario boliviano. Entonces era evidente que la situación en América Latina era de tal magnitud que impregnaba también no solamente a los intelectuales, a los estudiantes, como podíamos ser nosotros, sino también a los militares. Su libro La Revolución y la Trampa puede ser leído también como un libro de memorias acerca de su vida política y social. En esa dirección, pregunta cerrada, ¿qué lecciones le deja la experiencia en el SINAMOS? Me deja la experiencia de lo que se puede hacer, pero también de lo que no se debe hacer, de lo que no se debe hacer. La principal experiencia para mí fue darme con la sorpresa, después, por supuesto, estudiando psicología social y todo lo demás, he explicado todo esto, que muchas veces el mensaje que tú das puede ser percibido de manera exactamente contraria, que fue lo que a nosotros nos pasó en Sinamos. En Sinamos tuvimos muchos enemigos. Era lógico, porque la existencia misma de Sinamos cuestionaba la burocracia de la época y significaba la apertura a un sistema social que a mucha gente no le convenía. Entonces era lógico que tuviéramos enemigos. Hasta eso todo era explicable, ¿no? Pero lo que no era explicable es que encontráramos en algunos medios sociales en los que esperábamos tener apoyo una fuerte contradicción. Por ejemplo, en los sectores obreros mineros, por ejemplo, entre los estudiantes, en las universidades, y eso merecía una reflexión más detenida, que después yo he hecho. En gran medida el libro, y a eso me refiero por la revolución y la trampa, ¿no? Ahí había una trampa que nosotros no conocíamos. Pero bueno, esa experiencia me sirvió a mí personalmente para explicarme muchas cosas, y después me he metido a estudiar la historia del Perú hasta los orígenes. Por eso es que he publicado un libro de 600 páginas sobre el Perú. Y tengo listo otro libro de 1.000 páginas, entonces, porque me ha interesado muchísimo entender mi país. Y recién ahora puedo empezar a entenderlo, ¿no?
pero me ha costado años. Héctor, ¿considera que a la dictadura, al gobierno velasquista, como usted prefiere una vez más denominarlo, le bastó el haber hecho la reforma agraria para asumir la denominación de revolución? Fue mucho más allá de eso, y ahí está precisamente lo interesante de ese gobierno, porque siendo una dictadura y teniéndose conscientemente como una dictadura, empezó a generar todo un proceso conscientemente, deliberadamente, para convertir esa dictadura en una democracia social. Por eso es que se plantea la democracia social de participación plena. Y esa democracia social debería tener como fruto de ese proceso de cambios, un protagonismo enorme de las fuerzas populares de la ciudad y del campo. Entonces se esperaba, cosa que no se logró, que esa dictadura institucional se convirtiese en una democracia. Pero no una democracia al estilo de las democracias, digamos, a las que estamos acostumbrados en el Perú, que son en realidad democracias que esconden la verdadera dictadura de los bancos y de las familias de poder económico, sino más bien una democracia que refleje el poder económico y social de los trabajadores y de los indígenas, ya que estamos hablando de indígenas. ¿Usted considera que hay cierta vinculación o ninguna vinculación de Sendero Luminoso y Velasco Alvarado? ¿Existe algún vínculo o alguna razón para enlazar estos dos fenómenos políticos en el país? El núcleo de Sendero Luminoso ya existía en 1969. Recordemos que en 1969, precisamente, el mes en que se promulga la reforma agraria y en que Velasco lee el discurso que usted ha mencionado, se produjo una sublevación popular en Huanta que fue seguida de una masacre. Y ese fue un elemento en el cual estuvo muy activo el grupo que después formaría Sendero Luminoso. No se llamaban Sendero Luminoso todavía, eran el Partido Comunista de Ayacucho, que después adoptó el nombre por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui. Entonces, en realidad, ¿qué le puedo decir? Velasco encuentra ya ese núcleo formado. Y al contrario, yo diría que el enorme empuje del proceso revolucionario en aquella época, con todas sus reformas, más bien impidió que este grupo continuara durante muchos años. Fíjese, prácticamente 10 años, porque Sendero Luminoso resurge en 1980, después de todas las reformas, cuando justamente las reformas se habían paralizado, porque probablemente si las reformas continuaban nunca hubiéramos tenido a Sendero Luminoso. En su libro Escritos desde la prisión, usted menciona la inspiración de la guerrilla cubana. Me gustaría saber en esa dirección, ¿cuál fue el impacto directo de la guerrilla cubana, de la experiencia cubana en el 59 en el Perú, en la intelectualidad, en los jóvenes, en la breve además, guerrilla peruana? Fueron muy fuertes, porque yo hice la escuela militar en Cuba durante un año y a partir de 1962 mantuve permanentemente, por lo menos hasta 1966, relación directa con los compañeros cubanos. Bueno, el 66 yo caí preso, perdí esa relación y probablemente si hubiera estado libre hubiera muerto con el Che, porque era el mismo proceso. Es ese proceso que lleva desde el bloqueo, la crisis de los cohetes de octubre de 1962 hasta la muerte del Che en Bolivia en octubre de 1967. O sea, son 5 años de guerrillas en América Latina y, por supuesto, en el Perú también.
Héctor, me gustaría cerrar la entrevista con un ping-pong. Yo le voy a mencionar una serie de nombres y le voy a pedir a usted que me dé alguna reflexión, alguna opinión, algún comentario sobre el nombre que voy a mencionar. Comencemos con Saturnino Wilca. Saturnino Wilca, pues, mi hermano. Ese es el líder auténtico. Uno de los olvidados, además. Olvidado, olvidado, sí. Menos mal que quedan películas de él. Hay un libro que escribió Hugo Neyra, que es un diálogo con él, ¿no? El Perú es tan grande que hemos olvidado a los verdaderos líderes indígenas. No aparecen en la historia. Saturnino Wilca, pues, se libró por casualidad, porque habló con Velasco, se encontró con Vladimiro Valer, Hugo Neyra hizo su libro, pero como él hay muchos otros, muchos otros. Hugo Blanco. Es un hombre que tiene el gran mérito de haber dejado su clase social e incorporarse a otra clase social y luchar por lo que él creyó, por un cambio total, ¿no? Y creo que también él creyó totalmente en la fuerza popular, mucho más que nosotros, ¿eh? Yo creía menos que él. Esas siempre fueron nuestras diferencias. Pero bueno, ahí está y tiene un gran mérito. Hemos hablado largo de esta personalidad ya, pero en síntesis, Juan Velasco Alvarado. Yo, frente a Velasco, solamente tengo agradecimiento. Nunca olvidaré que con él tengo una deuda personal a la cual pretendo ser leal. Es decir, con Velasco me liga no solamente mi identificación con lo que él hizo y trató de hacer, sino también le agradezco mi libertad. Sin Velasco yo me hubiera pasado tranquilamente unos 30 años en la cárcel. ¿Le parece que el país es injusto con Velasco Alvarado? Absolutamente. Aunque también hay que decir que muy recientemente cada vez sectores más amplios y más importantes están reconociendo el rol que tuvo Velasco en la historia del Perú. ¿Qué opina de José Carlos Mariátegui? Bueno, Mariátegui es una especie de faro para mí, es un punto de referencia. Soy crítico también respecto a Mariátegui, obviamente. Han pasado tantos años desde que Mariátegui, desde 1928. Imagínense, hasta el 2020, que casi, casi, uff, ya ni sé cuántos años tenemos, pero yo lo que admiro, Mariátegui, es su limpieza. Y creo que más que su valor intelectual, que lo tiene muchísimo, tiene un valor ético incomparable. Y eso es justamente lo que el Perú necesita, ese tipo de valores y ese tipo de gente. Aymar Guzmán. Creo que alguien dijo, peor que un crimen es una estupidez. Y creo que todo lo que él hizo fue eso. Y no quiero reiterar, obviamente, el repudio a todo el inmenso daño que causó concretamente Sendero Luminoso respecto a sus víctimas. Porque no quiero repetir lo que ya se ha dicho tanto, sino lo que creo que él hizo un daño que es mayor que el daño de la sangre, y es el haber afectado símbolos, porque la acción de Sendero Luminoso dañó símbolos como la hoz y el martillo, que ahora ya nadie puede enarbolar, el color rojo de la bandera, que tienen otro significado totalmente distinto, que no tendrían que ver nada con la sangre, porque la hoz y el martillo es el trabajo, es la hoz del campesino y el martillo del obrero, y es un símbolo que tenía décadas, y el color rojo es el color de la libertad, pero eso se transformó en sangre. Entonces es, y eso tenemos que agradecérselo a Guzmán. Entonces, creo que por eso es que le digo que el daño que él hizo no fue solamente un daño físico, que hubo muchísimo daño, sino también ese enorme daño simbólico, que es muy grave
para una idea, ¿no? Manuel Odría. ¿Manuel Odría? Bueno, yo le dije, yo he reconsiderado mis puntos de vista sobre Odría. Ciertamente, Odría ha pasado la historia como un dictador criollo, como un criollazo, ¿no? El pollo que le decían, ¿no es cierto? El hombre, el general de la alegría, pero es una caricatura. Desgraciadamente, la historia de Perú tiene muchas caricaturas y cuando uno empieza a averiguar mejor, logra apreciar mejor las cosas. No voy a probar jamás, por supuesto, que Odría haya tenido a cientos de presos, a priistas y comunistas, ¿no es cierto? No estoy hablando de eso. Pero sí creo que portó un proyecto que no dejó de ser beneficioso para el país. A pesar de haber sido hecho en sociedad con los Estados Unidos, el proyecto de la educación, el proyecto de la salud, el de la seguridad social y el de la agricultura, con todos los defectos y limitaciones que se le puede señalar, pero no se les puede ignorar tampoco, ¿no? Víctor Raúl Haya de la Torre. Un genio desperdiciado, desde muy temprano. Yo he leído, no le voy a decir que he leído todas las cartas de Haya, pero porque le estaría mintiendo. He leído muchas cartas de Haya y creo que la personalidad de alguien se refleja en su correspondencia. Y yo creo que Haya, habiendo tenido una inteligencia singular, sin embargo, se liquidó a sí mismo. Primero por su ambición de llegar al poder y después por su renuncia al poder, porque es una persona paradójica. Haya moría por el poder en 1931. Tan que moría por el poder que sometió al país a la terrible tragedia al no aceptar que había perdido en las elecciones del 31, en la tragedia que nos llevó hasta el 45. Pero después ya no quiso el poder. Después simplemente gozó con la política. Nunca quiso la presidencia en serio. Y entonces lo tuvimos con una especie de diletante, que estaba ocupado solamente en las maniobras políticas que ya conocemos, ¿no es cierto? ¿Para qué voy a recordar? Todas sus alianzas, sus idas y venidas, sus traiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que frente a cada personalidad hay que tener una visión bastante serena, me parece, ¿no? Incluso frente a la de Guzmán, fíjese usted, ¿no? Incluso frente a la de Guzmán. Guzmán, Haya, tantas otras personalidades que ha tenido el Perú, ¿no? Que merecen estudios psicológicos, muchos de ellos. Finalmente, su opinión sobre Héctor Béjar. Bueno, ¿qué puedo opinar sobre mí? Yo creo que soy mi opinión, porque usted no me pide una definición, me pide una opinión. Porque sí me puedo definir, ahora opinar sobre mí es muy, muy difícil. Yo me defino en este momento como alguien que está permanentemente obsesionado pensando en el Perú, tratando de explicarse el Perú. Eso soy en este momento. Y por supuesto que en eso tengo defectos, ¿qué le puedo decir, no? Grandes limitaciones, no soy un historiador, estoy en cuarentena, no puedo ir a la biblioteca, no puedo ir al archivo, en fin, entonces, pero dentro de todas esas enormes limitaciones, me defino a mí mismo como alguien que interroga a mi país. Y al interrogar a mi país, me estoy interrogando a mí mismo, porque de ninguna manera me voy a poner fuera del país. Yo también soy responsable, ¿no? No voy a eludir mi responsabilidad de ninguna manera, ¿no? Mi nombre es César Coca Vargas y hoy en Mírame Cuando Te Hablo estuvo con nosotras Héctor Béjar. Muchas gracias, Héctor. Bueno, gracias a ustedes.